para hablar sobre medicina tradicional amazónica y su potencial para el tratamiento de adicciones. Hace más que 10 años esta medicina tradicional cruza mi camino, tanto mi camino personal como mi camino profesional, y por casualidad, y desde el comienzo me asombró su potencial terapéutico, porque soy psicóloga. Entonces después empecé a dedicarme en mi proceso personal y también en investigación al tema. Y últimos 3 años trabajo en un lugar donde hace 10 años empecé, ¿no?, que es el centro Takiwasi. Entonces les quiero un poco compartir cómo trabajamos ahí y cómo la medicina tradicional puede enriquecer o ser herramienta para ayudar en terapia psicológica. Creo que el tema corresponde mucho al tema de conferencia, porque lo que hacemos es terapia, pero por un lado tomamos la ciencia, la investigación, la observación clínica, la eficiencia, y por otro lado tomamos la dimensión espiritual, que en caso de nuestro trabajo no es un poco como se mencionó, como alguna creencia o cosa teórica, pero es como una dimensión real, donde buscamos tanto herramientas para la sanación como, ¿no?, posibles bloqueos o problemas que tienen algo que ver con problemas que uno trae. Entonces ahí operamos como, es tan válida como otras dimensiones, la física, la psicológica. Bueno, al comenzar, no sé si saben qué es esto. ¿Alguien sabe? Es una imagen más terrestre de la planta de ayahuasca en flor, ¿no? Ella florece una vez en, ahora hace 5 años o 7 años, entonces estas son flores de ayahuasca. Bueno, la siguiente. Entonces, Centro Takiwasi, que abrió sus puertas hace 25 años, como algunos saben, se encuentra en la Amazonia Alta, en ciudad de Tarapoto, y es una comunidad terapéutica para las curaciones de adicciones. Originalmente se creó como centro de investigación, apoyado con sostén económico del gobierno francés, porque lo fundó un francés que se llamó Dr. Jacques Mabit, junto con otras personas. Y en este momento, ahí como la idea fue investigar cómo la medicina tradicional puede ayudar en temas de curación de adicciones. Y después, ¿no?, después ya se generó como una comunidad terapéutica, como una ONG económicamente independiente, y recibimos los hombres, ¿no?, que hacen ahí tratamiento, internados para 9 meses. Además de esto hacemos retiros, seminarios para sostener económicamente el centro y para permitir esta experiencia para la gente que no sufre el tema de adicción. Pero el enfoque principal es el tema de la adicción. Es una comunidad oficial, entonces tenemos reconocimiento del Ministerio de Salud, tenemos que cumplir con todos los requisitos, y el tratamiento es voluntario, porque acá en Perú, no se sabe, muchas comunidades son a la fuerza, ¿no?, los pacientes están ahí encerrados, entonces es voluntario, aconfesional y sin uso de medicamentos, salvo casos necesarios o urgentes. Lo que es interesante en Takiwasi, y creo que esto es uno de los, como para mí, puntos claves porque es eficaz el tratamiento ahí, es que une la medicina tradicional amazónica, que se conoce como dietarismo, con la terapia moderna, ¿no?, psicoterapia, la medicina, ergoterapia, terapia a través de los trabajos, y se complementan. Puedo decir que hay como 3 pilares principales. Uno es la convivencia, entonces los pacientes en las mañanas trabajan, ¿no?, hay normas, hay reglas, hay convivencia, experiencia entre los pacientes, que ayuda como a aterrizar, ¿no?, porque en nuestra experiencia, si uno solo toma plantas, por ejemplo la ayahuasca, ¿no?, y no integra la experiencia a través de la vida cotidiana y no tiene estructura suficiente, la experiencia no es tan eficaz, incluso la puede ser de alguna manera dañina. Incluso si conocen la liana ayahuasca, siempre crece en alrededor de un árbol, ¿no? Necesita un árbol para crecer. Un poco esta es la idea, que uno necesita ser enraizado para poder subir, para poder complementar el enraizamiento con vida espiritual. Otro sostén es psicoterapia, entonces tenemos tanto psicoterapia individual, cada paciente tiene sus sesiones individuales, como talleres grupales, ¿no? De grupo de encuentro, de análisis de experiencia de ayahuasca. Yo, por ejemplo, como unidad hago talleres donde trabajamos con los sueños de los pacientes. Y tercer pilar son las plantas medicinales, que es tema que voy a abordar hoy, porque creo que estos primeros dos pueden imaginarse cómo son. Y estos tres pilares se nutren mutuamente, ¿no? Por ejemplo, un paciente en la convivencia detecta algún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, tengo problema de poner límites, o este otro paciente no lo soporto, ¿no? O estoy con miedos. Y trae este tema en psicoterapia. Y ahí lo trabajamos, llegamos hasta cierto punto. Y si queremos mirarlo más allá, o sea, el paciente encuentra que todavía hay algo que no entiendo, que no se mueve, el paciente trae el tema, por ejemplo, a su sesión de ayahuasca, ¿no? Y ahí, con la ayuda de la ayahuasca o de conexión más profunda consigo mismo, puede encontrar otras pistas, otras informaciones que después trae, ¿no?, a la terapia y a su convivencia, donde trata de cambiar su actitud ya recibiendo este tipo de informaciones o entendimientos. Y viceversa, ¿no? A veces hay temas que aparecen en ayahuasca y después se trae a terapia, pero son dimensiones que van cada día juntos. Las plantas medicinales, así como las usamos en Takiwasi, su uso está estrictamente basado en la medicina tradicional. Entonces se usan siempre en contexto ritualizado. Yo voy a explicar un poquito más. Y siempre respetando las reglas y normas de este conocimiento ancestral. Entonces son normas que nosotros, la gente de Occidente, ¿no?, la gente de época moderna, a veces quizás no entendemos porque no hay como lógica bioquímica, pero que tienen su importancia. Por ejemplo, cuando se toman las plantas, según mi experiencia, no se puede comer carne de chancho, ¿no? O se requiere abstinencia sexual, no se puede tomar alcohol, no se puede tomar ají, ¿no? Hay ciertas reglas que a largo plazo a todo el tratamiento los pacientes tienen que seguir para que las plantas sean eficaces y no aparezca el efecto opuesto dañino. Y siempre por la indicación, ¿no? Es como a veces los pacientes vienen y piensan que va a ser como lindo trip, ¿no?, que van a tomar ayahuasca, ver cosas bonitas, pero no es así, ¿no? No es así. Las plantas se toman siempre con una intención y con una indicación. Y los lindos trips son muy pocos, ¿no? Es un trabajo duro de encuentro consigo mismo, ¿no?, de sombra. Por ejemplo, esta imagen es el curandero que se llamó, ya no vive, Ignacio Pérez, ¿no?, que trabajó en Takiwasi, era de Tarapoto. Y él, por ejemplo, trabajaba mucho con los perfumes y con tabaco, ¿no? Todos los curanderos trabajan solo con ayahuasca. Hay especializaciones, ¿no?, como en psicología o en medicina. Hay curanderos que trabajan, por ejemplo, solo con tabaco, son tabaqueros. O como dije, trabajaba con tabaco y con perfumes de plantas. Y también trabajaba con espíritus de agua. A través de aquí tenemos un río y él siempre cuando el paciente estaba movido, sobre todo con mucha ansiedad, incluso si venía alguien con brote psicótico, ¿no?, él les soplaba con tabaco, le ponía bajo de agua, ¿no?, y hasta cuando podía respirar, siempre respirar y después sumergirse, y cantaba a los espíritus de agua, que les llamaba para curación. Aunque puede parecer como una creencia, una cosa estética, cultural, sin embargo la experiencia fue que los pacientes mejoraban, ¿no?, y que ayudaba. Entonces esto, por ejemplo, es un ejemplo cómo se complementa con trabajo psicológico. Yo voy a hablar un poquito sobre medicina tradicional solo para explicar algunos conceptos con los cuales trabajamos. Como saben, seguro, ¿no?, la medicina tradicional es un tema amplio, ¿no? Por eso se habla mayormente en plural, no se habla de medicina, sino de medicinas, ¿no? Porque, por ejemplo, acá hay la gente indígena, ¿no?, de tipo aguarunas, chipibos, ashánicas, taitá, colombiano, ¿no? Entonces hay muchas comunidades y muchas distintas técnicas como se trabaja, ¿no? Acá, por ejemplo, hay sesión de ayahuasca, limpieza con perfume y con el río, ¿no? Acá hay un curandero con su shakapa, ¿no?, que son como hojas con cuales se hace limpieza de cuerpo energético. Entonces hay muchas herramientas, ¿no? se usa tabaco, sonajas, agua florida, ¿no? Es un tema amplio, pero me parece importante mencionar como tres principios o claves con cuales nos sostenemos en nuestro trabajo y que observamos. Primero es que la medicina tradicional trabaja en, digamos, tres dimensiones, aunque como habló Carmen, se puede ver también otros modelos y hablar de otro tipo de cuerpos, ¿no? Pero en lo básico trabaja en cuerpo físico, o habla que existe cuerpo físico, después cuerpo psicológico y después cuerpo energético y espiritual. Yo quería hacer algún tipo de dibujo, pero en realidad me quedé ahí un poco estancada porque no sabía cómo. Porque no se puede decir que uno está más cerca y otro más lejos, o si uno está más grande, otro más pequeño. Sin embargo, estos cuerpos se influyen mutuamente. En realidad son como uno, ¿no? Por ejemplo, el curandero puede en sesión de ayahuasca ver problema en cuerpo energético antes de que se manifieste en cuerpo físico. O puedo tener problema psicológico que puede tener algo que ver con algún bloqueo en cuerpo energético. O seguro conocen psicosomática y saben que algunos tipos de como se habló, por ejemplo, en rebirthing, se encuentran en el cuerpo físico, ¿no? En la sesión de ayahuasca uno de repente puede sentir dolor, se toca ahí y empieza a recordar algunas cosas de la historia de su vida. Entonces estos cuerpos están en contacto permanente y se puede, los problemas se pueden abordar de... Como la puerta de entrada puede ser lo psicológico, o lo físico, o lo espiritual. Por ejemplo, en Takiwasi el enfoque es psicológico, ¿no? Pero me acuerdo cuando, por ejemplo, hice una dieta con shánicas que trabajan más lo físico, ¿no? Yo sentía como que mis pulmones no estaban muy fuertes. Dieté una planta para pulmones, nada que ver con lo psicológico, aparentemente, ¿no? Entonces, bueno, pulmones vas a dietar ispingo. Entonces dieta ispingo, sin embargo en la ayahuasca, porque ellos también dan ayahuasca dentro de la dieta, empecé a ver también tema personal relacionado con los pulmones, la historia de mi vida, y después también cargas ancestrales relacionadas con mis pulmones. Entonces ahí la puerta de entrada fue física, pero igual se apareció tema psicológico y tema energético espiritual. Entonces son como tres dimensiones que viven juntos, que están ahí juntos. Otro principio importante es de medicina tradicional y también de nuestra experiencia y también de mi experiencia es la existencia del mundo espiritual, ¿no? Que está ahí entendido como el mundo real, así como nuestro material, que es un mundo que normalmente la mayoría de nosotros no podemos ver, por eso a veces se habla de mundo invisible, mundo intangible, ¿no? Que está habitado por los seres, tanto seres buenos como seres malos, ¿no? A veces los movimientos actuales como New Age miran mucho lo bueno, pero no olvidan que hay también cosas negativas ahí, ¿no? Y el mundo espiritual, así según medicina tradicional y según nuestra experiencia, las cosas no son grises, ¿no? El mundo humano uno puede ser bueno y tener sus aspectos difíciles, pero en el mundo espiritual las entidades son buenas o malas, ¿no? Hay ahí como un discernimiento. Y se supone, ¿no? que idealmente se llaman el curandero cuando toma su planta, hace ritual, se conecta con las buenas, si no es brujo que quiere hacer daño, y les llama para que le ayuden a curar al paciente, ¿no? Incluso tradicionalmente el paciente no tomaba ayahuasca, fue el curandero que tomó ayahuasca, que le ayudó a conectarse con el mundo espiritual y ahí conversar con el espíritu de las plantas, de los elementos, del río, ¿no? de sirenas, ¿no? de piedras o incluso de ángeles, para ver qué remedio, cómo curar a su paciente. Al otro lado, en el mundo espiritual hay también como espíritus malos, negativos, ¿no? Digamos que usando el lenguaje de Iglesia Católica se diría demonios. Los indígenas dicen malos espíritus, ¿no? Hay distintos lenguajes, pero refieren a lo mismo, que como en este cuadro de Michelangelo, ¿no? Nos, de alguna manera, atacan, nos influencian, nos perturban. Puede parecer como una cosa, quizás un poco polémica, difícil de entender, pero observamos que casi todos, yo diría todos, los pacientes que vienen con problema de adicción tienen también algún fuerte tema espiritual, que puede ser, yo voy a hablar un poco más adelante, pero puede ser de origen ancestral o de su vida, o de infestación que pasó a través de consumo de drogas, porque si uno toma una sustancia, una droga, la sustancia psicoactiva, sobre todo si es una droga que originalmente era planta maestra, como coca, cocaína o marihuana, se abre su cuerpo energético, pero sin ritual, sin protección, sin conciencia de lo que uno hace y de manera transgresora. Y ahí, en esta apertura, muchas veces pasa, ¿no?, como se abre, que viene algo del mundo espiritual, y mayormente los que primeros entran sin permiso no son los espíritus buenos. Entonces los pacientes muchas veces, y no solo pacientes, también la gente que viene al seminario, ¿no?, psicólogos, psiquiatras, todos, se dan cuenta, tomando las plantas a través de visiones de ayahuasca, sus sueños, que también hay fuerte tema espiritual, ¿no? Y que esto le está perturbando en la vida, claro que a través de sus temas personales, de sus puntos ciegos, ¿no?, de sus heridas propias, pero es una como dimensión real. Entonces la medicina tradicional, y esto nos ayuda mucho en nuestro trabajo, cuenta con la existencia del mundo de los espíritus, los buenos y también los malos. Y el tercer principio que me parece importante mencionar es la importancia del ritual, ¿no? El ritual es, cuando hablo de ritual, hablo de una práctica exacta, ¿no?, como los médicos también cuando hacen operación o, ¿no?, algún tipo de interacción, debe ser un procedimiento exacto, ¿no?, de los gestos simbólicos o actos precisos que pueden parecer muy simples, pero tienen impacto a nivel espiritual, ¿no? El ritual no es algo que uno cree o crea porque me gusta, entonces voy a poner ahí esta piedra porque es linda y esta imagen y de repente cantar una canción que me enseñó mi mamá, pero es algo que viene afuera, del mismo mundo espiritual, a través de los sueños, de la indicación en sesiones de ayahuasca, en las dietas, o a través de los maestros curanderos. Y el local es el ritual que activa el trabajo de la planta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tomar té de manzanilla y va a actuar solo a nivel físico, de repente un poquito a nivel psicológico que me va a calmar. Pero si a través del ritual, por ejemplo, le voy a cantar con ícaro, le voy a soplar con tabaco, ya se activan otras dimensiones. Y la planta va a trabajar también a nivel psicológico, a nivel energético, espiritual. Entonces, por ejemplo, los curanderos que trabajan con tabaco, los tabaqueros, dicen que los otros curanderos no serían nada sin tabaco, porque sin tabaco, porque en la mayoría de rituales se usa tabaco, ninguna planta no podría trabajar en todos los niveles, porque mayormente es tabaco y rituales con tabaco que activan, que digamos que activan el espíritu de planta que puede trabajar en distintos niveles. Y el ritual abre y cierra las puertas, ¿no? Por ejemplo, en una sesión de ayahuasca, con ritual se abre la puerta para que uno pueda conectarse con el mundo espiritual y ahí buscar respuestas a sus dudas, a sus problemas, a sus dolencias, y después volver y cerrar, ¿no? Porque la idea no es quedarse ahí, ni quedarse permanente conectado, sino utilizar esta conexión para mejorar nuestra vida cotidiana. Y lo de cerrar es muy importante, ¿no?, porque a veces abrir es fácil, pero es importante cerrar bien. Entonces el ritual ayuda a abrir y cerrar, activar la energía de la planta y también proteger, ¿no?, porque como hablé, ¿no?, el mundo espiritual está poblado y hay muchas cosas, muchos seres, muchas entidades que están ahí, el ritual nos protege. Entonces, volviendo, ¿no?, con todos estos conceptos, ¿no?, quiero explicar ahora cómo prácticamente usamos plantas medicinales en Takiwasi. Hay, digamos, tres tipos de plantas que se usan tanto para los curanderos que quieren, o para los aprendices que quieren ser curanderos, como para los pacientes con problemas graves como adicción, como por ejemplo para nosotros psicólogos o la gente que quiere hacer su proceso personal. Y son plantas purgativas, plantas maestras y la ayahuasca, que sería como un grupo de plantas visionarias. Acá es una foto de preparación en nuestra cocina natural, de preparación de la ayahuasca. Como se acá ya mencionó, ¿no?, el día jueves, para tomar la ayahuasca, tradicionalmente uno tiene que prepararse, tiene que limpiarse, ¿no? Es un poco también, si uno va a un evento importante, también se prepara, se baña, se pone ropa limpia, ¿no? Entonces, purgas es tanto requisito necesario para tomar plantas como una, digamos, medicina o terapia en sí mismo. Hay gente que, por ejemplo, pide solo las purgas, ¿no? Y las purgas prácticamente, ¿no?, consisten en que uno toma planta que tiene capacidad de limpiarnos a nivel físico, psicológico, energético, espiritual. Y usamos distintos tipos de plantas, más o menos 8 o 9 tipos, dependiendo de lo que necesita la persona. Por ejemplo, hay planta que se llama Rosa Sisa, se conocen, crece por todos lados, está María, ¿no?, que además siempre es como un poco individual, según lo que necesita cada uno, pero en general limpia, por ejemplo, la cabeza y los pensamientos, ¿no? O hay Azucena, que es como una lilia, ¿no?, que ven también la lilia, pueden ver en cuadros religiosos, y es una planta que limpia lo espiritual mucho, y todo lo que es primera chakra, nuestros ancestros, ¿no?, también la sexualidad, ¿no?, y el tema espiritual. O hay se purga también tabaco, que es planta muy masculina, la más masculina en la Amazonia, ¿no?, que nos digamos, enseña o transmite calidades masculinas, la firmeza, nos protege la decisión, el discernimiento, y para llegar a esto nos ayuda a botar lo que nos impide. Entonces nos ayuda a botar nuestra confusión, ¿no?, botar la debilidad, ¿no? Y entonces hay muchos varios tipos de plantas purgativas, ¿no? Y el procedimiento es muy fácil, al mismo tiempo muy difícil. Uno toma planta y después toma mucho agua, toma y vomita, toma, vomita. No se necesita mucho pensar al comienzo. Tampoco se necesita mucho disfrutar, no hay mucho para disfrutar, el disfrute viene después. Y todo esto en contexto ritualizado. Entonces, ahí está un curandero. Por ejemplo, en foto está el doctor Jaime Torres, que al mismo tiempo es el director del centro, uno de los directores, ¿no?, que es psicólogo, curandero, y acompaña esta sesión mayormente grupal con cantos de ícaros, que también activan el trabajo de las plantas, con sopladas con tabaco, sopladas con perfumes, ¿no?, y así ayuda a los pacientes para que sea más eficaz. Por ejemplo, hay estudios con una planta que es una de las purgas más fuertes, que se llama Yavarpanga, ¿no?, donde se midió la diferencia entre uso en contexto con ritual y sin ritual. Por ejemplo, con ritual la gente empieza a vomitar menos de 10 minutos, ¿no?, y es mucho más fácil y dura mucho menos. Y sin ritual se demora, por ejemplo, en promedio una hora, la gente sufre más, toma mucho más tiempo. Entonces, incluso está comprobado que hay diferencia. Por ejemplo, a nivel emocional, ¿no?, uno ahí puede botar la rabia, la tristeza, los miedos, ¿no?, lo que surge. Y también muchas veces vienen algunos tipos de recuerdos, ¿no?, que uno ahí limpia, porque como saben, las emociones están en cuerpo físico, cuerpo energético, entonces ayuda a limpiar. Claro que esto no soluciona nuestros problemas, pero uno ya está menos cargado, puede más respirar y empezar a ver las cosas un poco con una nueva perspectiva. Tiene más energías para intervenir. Otro tipo de uso de plantas, ¿no?, son las dietas. Ahí se usan lo que son las plantas maestras, que según la tradición amazónica, la dieta es el trabajo más profundo que puede ser. Y también los pacientes, aunque como dije, algunos vienen con expectativa de buen trip, después valoran sobre todo las dietas más que las ayahuascas. Y es un espacio, en Takiwasi toma una semana, pero hay lugares donde puede tomar mucho más o menos, ¿no? Cuando uno está en aislamiento, en naturaleza, no se ve muy bien, pero es tambos, como unas pequeñas cabañas, ¿no?, donde uno está solo 8 días consigo mismo y con la planta. Y ahí al comienzo se abre el cuerpo energético. Y uno toma planta. Hay reglas muy estrictas, no se puede comer ni sal, ni azúcar, nada de olores, no puede ver otras personas porque está abierto. Y la planta le ayuda a botar lo que le cargaba en la vida, en todos los niveles, físico, psicológico, espiritual, y recibir cosas buenas de la planta, de los elementos de la naturaleza. Y ese encuentro con, tradicionalmente, es encuentro con el espíritu de la planta. Cuando viene la gente de afuera, por ejemplo, para dieta, yo como psicóloga le explico que los psicólogos acompañamos el proceso, pero lo que le cura a uno, lo que le enseña, lo que libera es la planta, su espíritu, ¿no? Por ejemplo, como para un poco explicar, ¿no? Acá son algunas plantas que usamos para la dieta, ¿no? Por ejemplo, los pacientes valoran mucho esta planta que se llama Chiric Sanango. Chiric significa en quechua frío, y es una planta que ayuda a sacar el frío. En nivel físico se usa para problemas de articulaciones, cuando hay frío en articulaciones, pero a nivel psicológico ayuda a sacar frío, emocional, ¿no? Que es como tanto falta de cariño, frío, pero también los miedos, y es una planta muy eficaz para trabajar los miedos y frío emocional. Es una planta muy fuerte, se toma una vez en 2 días, pequeña dosis, y da mucho frío. Uno cuando lo toma siente frío, hormiga, realmente siente frío que está saliendo de su cuerpo. O, por ejemplo, otra planta, no se ven, es la bobinsana, que es como un árbol, se lo conocen, que crece al lado de los ríos y tiene una raíz muy profunda. Entonces cuando agua sube, el árbol, el arbusto se mueve, pero nunca la lleva. Entonces esta planta cuando uno lo toma, le enseña enraizamiento, estar mucho enraizado, estar en cuerpo y estar flexible, ¿no? No se puede mover, pero no perder su centro y su raíz. Y también tiene unas lindas flores rosadas y es una planta de alegría para las personas que son depresivas, tristes, porque enseña la alegría. Y no es solo cosa como simbólica, como voy a pensar en tu pensana y voy a concentrarme en la alegría, pero uno en transcurso de la dieta, post-dieta y tiempo después empieza como sentirse diferente, ¿no? Sentir estos aspectos. O por ejemplo la coca es una planta que centra, ¿no? Concluye todos los elementos y equilibra lo masculino y femenino. Si alguien es muy masculino, nace más femenino y viceversa. Y también racional y emocional, equilibra. Y como saben, la coca se usaba en anestesia, entonces en nivel psicológico anestesia los dolores. Entonces sana las heridas que tenemos de nuestra vida, de nuestra historia. Y también es una planta nutritiva que se usa para nutrición, entonces nos ayuda a nutrirnos psicológicamente, espiritualmente, también físicamente. La gente después nota más energía en el cuerpo. O ajo sacha, pensé mucho ajo sacha cuando en la ponencia sobre danza primal se habla de primera chakra, ¿no? Porque ajo sacha tradicionalmente se usa para la inmunidad, para inmunodefensa, y lo mismo trabaja a nivel psicológico y espiritual. Entonces sentir que es mío y que es ajeno y poder defenderme o limpiarme o sacarme lo ajeno a nivel físico, a nivel psicológico, que no es mío, que me han enseñado, ¿no? Que hago por obligaciones, y a nivel espiritual, ¿no? Que son perturbaciones, manifestaciones. Y también por eso ayuda a decidirse, y es una planta también de búsqueda de vocación, porque si yo sé mejor que es mío, si yo soy conectado con lo que soy yo, puedo tener más claridad sobre qué camino tomar en la vida. Bueno, son varios. Acá puse unos dibujos de una paciente que vino a hacer la dieta, que tomó, por ejemplo, planta Ushpavasha, que es para reconciliación con el pasado, para conexión con el corazón, ¿no? Donde durante dieta, ¿no? Sí, ella dibujó su proceso, donde al comienzo tenía heridas, ¿no? Y se divorció de mis padres, ¿no? Son varios nombres que tienen. Y sentía como dentro de algo se está reconciliando en el transcurso de la dieta. Y digamos, tercer eje de trabajo muy importante es la ayahuasca. Creo que casi todos conocen, entonces no voy a hablar mucho de tema general, ¿no? Que es una brebaje no, que en base es mezcla de corteza de liana ayahuasca y hojas del arbusto chacruna, ¿no? que tiene DMT, que es también una sustancia que tenemos en nuestro cerebro, que se activa en por ejemplo, cuando tenemos sueños o en momentos de psicosis o experiencias extraordinarias. Y hay curanderos que ponen más ingredientes, a veces dependiendo del paciente que viene y sus necesidades. Sin embargo, nosotros trabajamos con esta mezcla, digamos, simple, básica. Y ayahuasca se usaba por al mínimo 2 a 3 miles de años, ¿no? Por más que 70 comunidades en la cuenca amazónica. Y tradicionalmente tenía muchos tipos de uso, no solo uso terapéutico, físico, psicológico, espiritual, pero también para ver cuando hay buen tiempo para ir a pescar, cazar, quién robó gallina al vecino, ¿no? Cosas prácticas. Bueno, nosotros en Takiwasi no lo usamos para ver quién se robó las gallinas, pero el uso es terapéutico, ¿no? Y la usamos en las sesiones nocturnas, grupales, ¿no? Y también en contexto ritual, como con las purgas, acompañado con los ícaros, que guían a uno en la experiencia, ¿no? Son como cantos sagrados que vienen del mundo espiritual y que además de activar la planta ayahuasca y llamar los espíritus de otras plantas, guían a uno en su experiencia, ¿no? Es como una soga que uno la lleva a través de la experiencia para que no se quede estancado en algún momento. Y se hace en la oscuridad, pero sería difícil sacar foto de la sesión en la oscuridad. Y es un trabajo profundo interno, ¿no? Uno está sentado, ¿no?, en sí mismo y observando lo que viene. No, muchas veces aparecen, y después lo voy a hablar un poquito, recuerdos de la vida que uno tuvo, ¿no? O de enseñanzas sobre sí mismo, ¿no? De descargas emocionales, de observar un poquito más. Después, yo traté un poquito ordenar o pensar cómo prácticamente, ¿no?, unos ejemplos cómo actúan las plantas según la medicina tradicional amazónica en tratamiento, así como trabajamos en Takiwasi, ¿no? Lo que por ejemplo observamos a nivel físico, ¿no?, es una de las cosas básicas de desintoxicación, ¿no? Por ejemplo, las plantas purgativas ayudan mucho cuando vienen los pacientes con adicción, limpiarse de las drogas y reducir muy fácilmente, muy rápidamente el síndrome de abstinencia. Y liberación de las emociones guardadas y tensiones, ¿no?, que están en el cuerpo. Entonces, uno se está limpiando. Ayudan también a tonificar el cuerpo, dar vitalidad, mejoran funciones cognitivas. Esto no es tanto que lo observo, nunca presté mucha atención, pero hay investigaciones que hablan sobre mejoramiento de atención, de memoria, de concentración relacionadas con uso de ayahuasca. Y yo lo puse a nivel físico, que podría ser cualquier otro, contacto con la sabiduría del cuerpo, ¿no? Sucede, por ejemplo, que en las sesiones de ayahuasca la gente empieza a hacer las mudras, ¿no?, movimientos como sagrados del cuerpo, empiezan a conectarse con toda la sabiduría o dimensión espiritual que tenemos dentro de nuestro cuerpo físico. De nivel psicológico, ¿no?, lo que me parece como psicóloga muy importante o clave es reconciliación paulatina con el pasado, ¿no? Muchas veces aparecen recuerdos a momentos dolorosos de historia de vida de uno, ¿no?, a algunos eventos traumáticos, ¿no?, ambiente de cómo era el ambiente en la casa donde uno creció, ¿no?, que uno no recuerda, pero en ayahuasca lo como recuerda se conecta con las memorias más antiguas, con emociones como lo recibía ahí, ¿no?, con momentos cuando uno estaba, por ejemplo, los pacientes drogados y cómo actuaban, ¿no? Entonces uno poco y poco, ¿no?, va reviviéndolo, acompañado muchas veces con descarga emocional, con entendimiento por qué era así, ¿no?, cómo me impactó, que tiene algo que ver con cómo me siento ahora. Y así trabajando, es un proceso paulatino, ¿no? No es la ayahuasca, no es como una varita mágica, como ya está, ¿no? Va poco y poco, por eso también el tratamiento dura 9 meses y se acompaña con otras actividades. Y me parece importante decir que la ayahuasca como muestra, digamos, mayormente las posibilidades, no es que si yo me veo abrazando mi mamá y reconciliando, ya está listo. ¿No? Es que la ayahuasca me muestra cómo y que se puede, pero después es trabajo de cada día, aguantar a la persona, ser más abierto, ¿no? Y trabajo paulatino. ¿No? Porque muchos experimentan gran amor en la sesión de ayahuasca y después no soportan a su compañero, ¿no? Entonces, después se sorprenden, no funciona, pero porque no es que solo por verlo o vivirlo una vez ya está trabajo hecho. Sí, y vienen también indicaciones, tanto, digamos, de nuestro mundo interno, pero tanto del mundo espiritual o del mundo de las plantas. A veces son indicaciones que no hubieran podido hacer de nosotros, como hazte baño de plantas de tal planta tantas veces, eso te va a ayudar para esto. A veces son indicaciones más allá de nuestro conocimiento propio, aunque claro que se podría hablar de conocimiento de inconsciencia colectiva, pero me da la sensación que es un espíritu de planta que da indicación a veces y dice qué hacer. Cuando uno vive algún evento traumático, la emoción se guarda en alguna parte del cuerpo, ¿no? Y uno a veces puede disociar, entonces se disocia de esta emoción, se disocia de esta parte del cuerpo físico, y ahí el nivel energético empieza a crearse algún tipo de hueco, ¿no? Y es entonces lugar donde, espacio donde no habitamos nuestro cuerpo energético, donde está frágil, y también puede ser el, ¿no?, lugar de perturbaciones, de bloqueos, porque ahí no fluye la energía, ¿no? Y también se fortalece, con las plantas se hace cuerpo energético, o también lo que se puede ver, como es, la aura se hace más fuerte y más denso. Y a nivel espiritual, ¿no?, que quizás es más discutible o genera más discusiones, ¿no?, lo que a mí me parece clave es el punto 1. Contacto con alguna dimensión que nos supera, ¿no?, con el mundo espiritual, con lo divino, ¿no?, independiente a la religión, aunque mucha gente en Takiwasi son cristianos, pero independiente a esto, ¿no?, los pacientes de otras culturas tienen otras experiencias con algo que a uno le supera, algo a que uno puede acudir en la vida, con que puede sostenerse, que le puede guiar, orientar, ¿no? Porque no siempre está al mano un terapeuta, un curandero, y la idea es poder buscar esta conexión y algo que me guía, que me ayuda cuando yo solo no puedo, ¿no?, que me acompaña en la vida. También, ¿no?, yo pondría esta categoría tema de la vocación, del sentido de la vida, de los valores, ¿no?, que ahí aparece mucho en este encuentro más profundo. Y estos dos puntos me parecen muy importantes para trabajo psicológico, porque son dos dimensiones que con psicoterapia clásica es muy difícil acceder, y es tema transgeneracional y tema espiritual. Hay problemas en nuestra vida que no tienen que ver solo con nuestra historia personal. Y de esto hablan varios tipos de tradiciones, ¿no? Creo que todas las tradiciones grandes hablan de esto. Y lo que, así como lo observamos a través de nuestra mirada, ¿no?, hay muchos temas que son transgeneracionales, que vienen de algunos, digamos, errores o transgresiones de nuestros antepasados, y esto tiene influencia en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, sobre eso también se habla en constelaciones familiares, o, ¿no?, hay algunos abordajes, y me sorprende, por ejemplo, el tema de la adicción o de problemas graves, cómo importante es este aspecto. Y a veces son cosas como muy, muy claras y muy concretas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de un paciente que yo la acompañaba como terapeuta, que desde nacer tenía fuerte vergüenza, tan fuerte que se generó fobia social, ¿no? Y él después empezó a consumir cocaína porque no aguantó con tanta vergüenza. Pero recuerda tenerlo, y la gente lo recuerda que lo tenía desde 3, 4 años, desde chiquito. Pero una terrible, como si hubiera hecho algo malo. Y después, ¿no?, claro, había contexto familiar, ¿no?, pero no parecía suficiente. Y después, en una sesión de ayahuasca, ¿no?, se reveló que él venía de Francia, que sus antepasados luchaban en Segunda Guerra Mundial, y que ahí alguien mató a alguien y se ocultó la cosa. Entonces fue culpa y vergüenza de sus antepasados que cargaba al paciente. Y entonces ahí después se requiere algún tipo de ritual reparador para poder liberarse de esto, Lo mismo, por ejemplo, el tema de abuso sexual, de traición de país, de traición de la religión. Hay temas fuertes. Por ejemplo, hacemos ahora 5.º año seminario checo para la gente de mi país, para, sobre todo psicólogos y psiquiatras, y me sorprende mucho cómo el tema de Segunda Guerra Mundial, que pasó en toda la Europa, se puede decir, afectó a la gente y qué cargas traen hasta ahora. En mi país fue nazismo y comunismo, dos cargas fuertes, y cómo hasta ahora influye a la gente, ¿no? Qué cargas traen. Tanto los checos como, por ejemplo, mi pareja es alemán, como los alemanes que participaron del lado opuesto en la guerra. Y todo esto está dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra memoria, ¿no? De repente, usando palabras de Jung, no tenemos solo herencia física, como ojos de mi abuela, nariz de mi bisabuelo, y no solo herencia psicológica, como carácter de tal ancestro, pero también tenemos una herencia energética espiritual, de las cosas no resueltas llevamos, cargamos en nuestro cuerpo. Y también cosas buenas, ¿no? Como recibimos cargas que quizás no merecemos, también recibimos muchas cosas buenas que no merecemos, ¿no? Y son más buenas que malas, por eso estamos vivos. Entonces, en la sesión de ayahuasca, uno puede conectarse también con ese tema transgeneracional, y así cuando uno lo limpia o lo libera, le ayuda a avanzar en la vida y también conectarse con su linaje femenina y masculina, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos desprotegidos, débiles, porque no tenemos conexión con nuestros antepasados. Y muchas veces lo que nos impide conectarse con fuerza de nuestros antepasados, sentirlos atrás de nuestra espalda, es porque hay muchas cargas ahí. Entonces, cuando las cargas se van limpiando, uno puede más conectarse con lo bueno, con su fuerza, con su conocimiento, con su sabiduría, con su esencia, con su espiritualidad, ¿no? Y esto le da fuerza desde base. Y ¿no? Otro aspecto espiritual es lo que un poco habla de esta como infestación de los malos espíritus, ¿no? que aparece, ¿no? Que es una cosa, realmente no quiero entrar mucho porque sé que genera muchas discusiones, pero es una cosa que se observa en experiencia clínica, entonces yo puedo discutir si es verdad o no, pero no lo voy a hacer porque lo veo en mi práctica cotidiana, ¿no? Veo, por ejemplo, tema de abuso sexual, se puede hablar de traumas psicológicos, trauma físico, pero lo que es cierto, lo que se observa, que las personas que cuando hay abuso sexual se transmite también algo a nivel espiritual, ¿no? Y que puede, esto no es para liberar a las personas de la responsabilidad, pero que, digamos, se puede ver con algún tipo de espíritu que perturba a uno. Hay personas que, por ejemplo, ¿no? Un seminarista vino y tenía toda la vida, sufrió de abuso sexual cuando era chico, y desde ahí toda la vida tenía pensamientos perturbadores de abusar de su hermana, y nunca lo hizo porque se controló, pero vivía con mucha culpa, con mucha vergüenza, le perturbaba, hasta que vio una sesión de ayahuasca que ahí se le transmitió al espíritu de abuso. Hizo una misa de liberación y de ahí desapareció. No son experiencias clínicas de praxis que se observan. Claro que esto no exonera la responsabilidad, no exonera la parte psicológica, ¿no? Pero hay también parte espiritual, porque hay personas que pueden hacer todo el tratamiento psicológico, pero tienen impulsos perturbantes, perturbadores. Bueno, para cerrar, pues algunas visiones de los pacientes, por ejemplo, hablando del tema de abuso sexual, esto, ¿no? Dibujo un paciente que en primera sesión de ayahuasca recordó abuso sexual de su padre, que no había recordado. O acá, por ejemplo, hablando de tema espiritual, aunque parece un poco de manera chistosa, ¿no? Pero fue un paciente francés que vio cómo le perturban cargas de sus antepasados relacionados con nazismo, ¿no? Estos como se llama alambres con espinas de campo de concentración, pero también vio flor de lirio como símbolo de nobleza de su bisabuelo que venía de Rusia, de rusos blancos, ¿no? Vio tanto recursos como la carga y veía cómo la afectaba realmente físicamente, ¿no? Quería desmayarse, se sentía asfixiado, sentía angustia, y ahí vio toda esta carga, ¿no? En imágenes, en recuerdos, Eso es una sesión de ayahuasca. Claro que no desaparecen en una sesión de ayahuasca, ¿no? Uno tiene que hacer proceso con purgas, con algunos rituales, ¿no? con ayahuascas, con sus oraciones, o si se necesita algún acto reparador, ¿no? A veces se hacen algunos actos para honrar a los ancestros, depende. Entonces el proceso largo puede tomar años, limpiar cargas fuertes, ¿no? O acá es tema más psicológico, por ejemplo un paciente dijo, vi cómo habían dos buitres tomándome con sus garras por la espalda. Eran mi madre y mi tía quienes representan la dependencia económica y emocional. Y cuando vomité, a veces tenemos que uno vomita, sentí como inmediatamente se me desprendieron, me soltaron y en este momento vi y sentí un destello de luz blanca y amarilla que salió de mí como una explosión. Vi que el verdadero motivo de mi adicción, que no creo que era único, ¿no? Pero parece que importante, a la droga es la dependencia económica y la dependencia emocional por mi madre, la marihuana es un asunto secundario, por ejemplo. Y último ejemplo, ¿no? Ahí también es tema espiritual, ¿no? Ahí dice paciente, vi a mi lado izquierdo una entidad de la muerte. Muchas veces la gente que tiene en antepasados temas relacionados con la guerra, por ejemplo Segunda Guerra Mundial, jalan o cargan algún tipo de espíritu de muerte que le impide tomar la vida, ¿no? Empezar a vivir, respirar, ¿no? Que están, en constelaciones a veces dice que están mirando los muertos en vez de la vida. Muchas cruces negras con los nombres de mi abuelo, mis tíos y mi padre. Eso me angustió mucho. Y vi como yo cargaba una cruz en mi espalda, también muy pesada, y sentía que me presionaba. Yo sentí que era herencia católica de mis ancestros. Y vi una mano divina. Entonces fue una experiencia muy importante para este paciente, era un paciente de México, que sembraba semillas sobre un campo desértico, ¿no? Sobre su propio campo desértico, se refiere a su personalidad, a su ser, y mientras las dejaba caer atrás, las de atrás iban germinando. Entonces, para ver un poco que hay solución, ¿no? Que hay parte positiva, que no se hace todo esto para sufrir, pero para vivir, ¿no? Para estar más contento, más feliz, para la vida cotidiana, para nuestras relaciones. Bueno, es todo. Gracias por atención. Gracias por compartir primero. ¿Y has tenido alguna experiencia del uso de ayahuasca en el tratamiento de cáncer? Sí, pero en Takiwasi, si alguien quiere venir, siempre tiene que pasar primero por evaluación, ¿no? Hay ficha médica, ficha psicológica, y no aceptamos a la gente que tiene problemas ya muy graves o muy avanzados, ¿no? Pero hay gente que está ya más estable y que viene, por ejemplo, a hacer la dieta. Creo que más ayudan las dietas, ¿no? Por ejemplo, hay planta muscura que ayuda mucho a mejorar el sistema inmunológico. O hay una planta que no damos de Takiwasi, pero que se llama zarza, que usan los curanderos para cáncer, ¿no? Y conozco personas que la ayudan. La ayahuasca, creo que en lo que observo que ayuda, que a veces uno puede entender por qué me pasó esto, o qué hago mal, o qué cambiar, ¿no? Que ayuda a entender. Pero más las dietas, ¿no? Para el tema de cáncer. En Takiwasi, ¿no? Oficialmente desde 18 años, aunque a veces aceptamos pacientes más jóvenes si están maduros, ¿no? Si están... Pero en general, en cualquier edad, ¿no? Hay, por ejemplo, algunas comunidades donde los chicos, o los chicos, ¿no? más chicos, toman desde muy chiquitos, desde 3 años. O, por ejemplo, en Santo Daime, que es otro tema, pero dar, por ejemplo, ya a los bebés un poquito de ayahuasca, entonces no depende de la edad, pero en Takiwasi como uso es terapéutico, ¿no? Y se necesita una base para poder integrar la experiencia, más o menos 18 por ahí. Y si quisiera tomar la purga, ¿necesito la médica o algo así? También, porque como digo, es una comunidad oficial, el director es médico, uno de los directores es psicólogo, otro es médico, ¿no? Y siempre pasa por evaluación médica, que no es pasar por médico, uno escribe solo, ¿no? Y firma que es verdad lo que dijo. Si hay alguna cosa que nos parece que podría ser riesgosa, pedimos un examen médico, pero es importante, ¿no? Porque por ejemplo para las purgas puede ser problema gastritis o unos problemas importantes de corazón, epilepsia, entonces necesitamos saber que la persona está bien, o por ejemplo hay saber que algunas plantas no las podemos dar, que por ejemplo tabaco para las personas que tienen problemas de corazón, presión alta, siempre lo pedimos.